I don't care. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en la casa? Buenas tardes, doctor. Ella es el hermano mío. Ella está en Higüey, trabajando, echando días ya. Él tiene tres niños con la señora Heidi. Ella lo que quiere, que él esté mandando semanal 10 mil y 5 mil pesos. Él tiene seis hijos, aparte de los tres de ella. Antes de llegar el lunes, me dice que vaya a Colmado a hacer una comprita porque le había mandado 2 mil pesos a ella, porque él no está trabajando. Más sin embargo, fue a Temprestado que cogió ese dinero. Voy y le hago la compra a ella y le digo personalmente, venga a buscarme la compra aquí en la casa, hasta que el hermano mío llegue que iba a resolver cuando venga a pagar. Me la llevo la compra. Hoy, sin embargo, cojo para el cementerio, saqué papá mío que tiene 12 años de muerto. Cuando lo estamos sacando, me llama ya al cementerio y me dice que el hermano mío, que ella lo que lo quiere ver es muerto, porque ella, él no le está dando nada. Que no tenía ni para comida, porque quería que le comprara el gas. Pero más sin embargo, cuando esta mañana la llama y dice, mándale el tanque aquí, porque ella tiene, di que supuestamente tiene un marido. El marido parece que no le está dando ni para comer a ella. Porque él no puede mantenerle a la otra hija que no da tampoco. Ni estarle comprando gas. Ayer le manda 500 pesos. Van, 1000 y pico de pesos que le mandaron. Y le hizo una compra, mira, de galletica con flay, vaina, por los niños que querían leche. Y cogió y se lo mandó 2700 pesos en eso. ¿Y esto, quién hizo esto entonces? El papá, el hermano mío. Sí, no, ¿quién hizo esto? Ella vino aquí, la casa estaba con candado y vino y me lo trayó aquí. Dije que nosotros somos unos drogaditos, dije que nosotros le vendamos droga. Ella tiene que demostrarme a quién yo le vendo la droga aquí. ¿Quién es ella? ¿Quién está molando? De Heidi, la mamá de los hijos de él. Entonces, ¿qué ha llamado usted a las autoridades en el caso de ustedes aquí? Con esto... Pues supuestamente las autoridades tienen que ponérsele fuerte porque mira, él no se ha descuidado de esos niños. Cada vez que la niña se enferma, él le manda su mensualidad de allá a llevarla a los médicos y le manda a él como él pueda porque él no tiene trabajo fijo. Ella echa día ahí. ¿Usted cree que ella está provocando? Ella es testigo, mira, el vecino es testigo que estaba aquí cuando ella vino. ¿Usted cree que ella está provocando? Para que él le... Ella está provocando muchísimos problemas y si ella quiere problemas conmigo, que venga a buscarlo. Porque yo le digo a él que aprenda a ser malo. Que vayan de la fiscal y que le pongan entonces una pensión, si es lo que ella quiere que le pongan pensión, para que se joda, para que la lleve el diablo. Porque él le está dando por lo menos casi 20 mil pesos sin poder. ¿Cómo le llaman esto aquí? El barrio de los restauradores. Vamos, esto va a tener que llegar ya ante la magistrada, porque yo no aguanto esto, esta mujer haciéndome show y ni quiera llamando. Y le deja la casa para ni molestarla. Y la casa donde ella vive la compré yo y me fui a trabajar para Bávaro y ella se casó con un hombre ahí. Si yo estando por allá, entonces yo lo que quiero es ver el acuerdo cómo llegar de esa casa donde ella vive. Porque si ya ella me abrió la guerra y tengo todos los recibos de los cuartos que yo le he mandado y todo lo que he mandado a ella, y metí un hombre y se casó ahí con mis hijos ahí, entonces ella va a tener que informarme todo eso allá en la magistrada, porque ya yo me cansé, ya yo no aguanto más. Esta cosa que está aquí, ¿esto estuvo matando ya a los hijos? Sí, eso lo compré yo todo allí en el supermercado ayer, se lo compré todo, aparte de una compra que la hermana mía le hizo, que yo también le mandé para que le hiciera una compra. Y vino y le trajo todo ahí, que eso es dinero, yo trabajo, eso no es de droga, eso no es dinero robado, ¿no? Eso es de mi trabajo, de mi sudor, nada más eso yo tengo para decirle. ¿De qué llamado usted le hace a la magistrada en el caso tuyo? No, a la magistrada que meta la mano en esto, que es este caso, que vamos a mover este caso para que ella vea. Aquí le tengo la prueba y le tengo todo para que ella vea hasta dónde está llegando este caso. Yo tengo foto con cámara. Okay. Ella no vino, le gola, ¿por qué no le gota la otra cosa? Y ellos lo comían y la leche y la baña. Y galón de aceite. Como que ya va a ir Madrid, sí. Es lo que está echando días, que le ponga pensión. Hey,